Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, muchas gracias por entrar a ver el video. Mi nombre es Noé. Hoy es un día muy raro, es jueves, son como las 2 de la tarde. Me vine aquí a Sierra de Lobos y estoy en medio del bosque, como pueden ver. Me vine porque me voy a quedar aquí en la cabaña de Ramiro. Este es un lugar que está aquí en medio de la sierra. Aquí está la cabaña de Ramiro y pues solamente nos vamos a quedar el día de hoy. Lo que queremos es ver cómo se ve el cielo por estos rumbos en la noche. Todo estrellado y todo sensacional. Entonces, vamos a comenzar, amigos. Oigan, les voy a enseñar cómo está la cabaña de Ramiro. Obviamente que este video no me lo patrocinó nadie. Nosotros lo pagamos y todo eso, pero de todos modos les voy a enseñar cómo está esta cabaña. Está bien bonita, está aquí en medio del bosque y pues nada más. A ver, miren amigos, vénganse, los voy a llevar hasta allá. Aquí como pueden ver, está pues en medio del bosque. Hojas secas por todos lados. Ahorita pues es temporada de sequía, entonces por lo tanto está todo seco. Entonces aquí amigos, les presento la cabaña de Ramiro. Vénganse, les voy a hacer un review. Un review. Está bien cómoda, está bien bonita. La verdad, está muy pequeña, pero está bien agradable. Miren, vénganse, vamos a entrar. Aquí es la entrada principal. Una puertita pequeñita, pequeñita. Ay, a ver si se ve. Y esto es la parte que se ve directamente cuando uno entra. Está bien pequeñita. Miren, aquí está. De este lado, una pequeña sala. Y allí tiene una chimenea. Esto que está aquí es una chimenea y sí se puede utilizar. Hay wifi. Por acá de este lado, aquí a un ladito, está una recámara. Una televisión normalita. Muebles, una cama. Aquí hay unas colchonetas por si vienen más personas. Se supone que aquí pueden entrar hasta 11 personas, entonces por eso tiene estas colchonetas, pues para que las pongan por allí y se duerman todos. Bueno, aquí está el baño, es un baño normal, no tiene nada especial. Aquí está, aquí tiene un pequeño closet con un montón de cobijas, porque la verdad aquí hace muchísimo frío. Y su ducha. Aquí de este lado está la cocinita, una cocina pequeña, pero tiene absolutamente todo. Tiene una estufa para que puedan cocinar. Yo me traje mi sartén para hacer un huevito. Todo tiene utensilios y tiene absolutamente todo. Y aquí de este lado está el comedor. Está el comedor. Oficina comedor. Emanuel se supone que es work alcoholic. Pues no quisiera, pero... Se trajo su computadora, se trajo su... ¿qué es esto? ¿Disco duro? Disco duro y todo eso porque se va a poner... Está trabajando. Está trabajando. Ahorita son como las 2 de la tarde. Y y pues nada más nos vamos a quedar hoy. Nada más hoy, ¿verdad? El día de hoy, sí. Entonces, pues este es el comedor y... Pues esta es la cabañita de Ramiro en la parte de interior. Bueno, aquí hay un refrigerador, horno de microondas. Si tienen ganas de algo aquí, pues aquí les dejan unas botellitas, miren. Una botella de refrescos, lo que ustedes quieran. Y obviamente que eso tiene un costo extra. Ok, vámonos para afuera. Les voy a enseñar cómo está acá afuera, en el exterior. Pues también está, obviamente, pues aquí en medio del bosque está sensacional. Ahí hay madera para el área de fogata que está de este lado. Y de este lado está el asador. Aquí simplemente, pues ya bajamos
esta pequeña escalinata y está este asador que está sensacional. Yo la verdad ni siquiera, o sea, no, esto fue un pequeño paseo, ¿cómo se dice? Muy repentino y simplemente agarramos nuestra mochila y nos salimos y ni siquiera alcanzamos a comprar carbón, pero ya estuve buscando y encontré unos pedazos de carbón por allí y eso es con lo que vamos a hacer al rato nuestra carnita asada. Pues como ven, el asador está bastante bien y aquí está la palapita, chéquenla. No me acordaba. Una cosa bien curiosa de aquí de este lugar es que hasta allá hasta atrás, miren, hasta allá hasta el fondo se alcanzan a ver, son unas mini cabañitas que están bien curiosas, están chiquititas. Aquí están estas dos mini cabañas que son unos dormitorios. O sea, miren. Aquí está adentro. A ver si se ve. A ver si se alcanza a ver. Está muy oscuro. Y tiene una colchoneta. De todos modos, allí en el primer comentario de este video, les voy a dejar el Facebook de aquí de la cabaña de Ramiro, por si ustedes quieren rentarla o quieren pedir información, pues ahí se comunican con él, ¿verdad? A ver, ahora sí. ¡Una vuelta completa! ¡No manches! ¡No! ¡Aguanta! ¡Brinco mucho! ¡No manches, no manches! ¡De pobre arbolito! ¡No manches, no manches! ¿Qué? Ya. Vomita. Miren, este es el acceso de aquí de la cabaña de Ramiro. No les había comentado, pero absolutamente todo esto son propiedades privadas. Pues ahora sí que no es de libre acceso. Bueno, salvo esta, la cabaña de Ramiro, que pues rentándola pues nos dan chance de acceder, ¿verdad? Pero en realidad todo está cerrado, son propiedades privadas. Y pues nada más, no sé si les comenté cómo llegar aquí, es simplemente agarrando la carretera que va de León a San Felipe. Creo que es que en el kilómetro 17, no estoy muy seguro, pero aquí les voy a poner dónde es el acceso a este lugar. Pues igual, por si ustedes quieren venir. Pero y en tiempo son como 20 minutos. ¿No? Son como 20 minutos. Sí, 20 minutos más o menos de saliendo de ahí de los castillos en León. Y pues nada más. Miren, y entramos aquí al bosque totalmente tupido. Aquí, bueno, nada más que el sol está muy fuerte. Ahorita son más o menos van a ser las 4 de la tarde. Entonces por eso yo me puse mi gorra para mitigar un poquito el sol, porque pues sí está bastante fuerte. Miren, esta es la camioneta que estamos teniendo en este momento. Vamos caminando pues por un sendero que está aquí. Obviamente que como les digo que todo es propiedad privada, pero sí nos dan permiso de salir a caminar. Siempre y cuando respetemos las propiedades, o sea, no brincarnos a donde haya cerca ni nada por el estilo, ¿verdad? Y nada más, entonces los vamos a llevar a un lugar para que chequen cómo está la vista desde acá, desde este lado, y van a ver qué genial está.
estas antenas gigantescas de telecomunicaciones, pero pues nada más es la antena, no tienen platos ni nada. Entonces, a ver, Emanuel. ¿Qué pasó? ¿Ya de este lado? ¿De mojado? ¿Eh? Me voy de mojado. A ver, vete de mojado. Estamos en el estado de Guanajuato, en la ciudad de León. Bríncate. Me brinco. Bríncate. Entonces, allá, cruzando este... Ay, güey. Digo, ay, caray. Aquí ya es. No, a ver, ¿quién me marca? San Felipe. Ah, no manches, estamos en San Felipe, Guanajuato. Pues... San Felipe, Guanajuato. A ver, mejor a ver, vámonos un poquito más para abajo. Y acá... Aquí ya... Este, nos va a marcar que estamos en Jalisco, en Lagos de Moreno. Vean. Miren, amigos, ahí está. Ya estamos en Lagos de Moreno, Jalisco. Y Lagos debe de estar por acá atrás. Nada más que no se alcanza a notar mucho por la bruma que hay. Pero pues allí está. Entonces atravesamos tres municipios, ¿no? Tres municipios. Sería León, San Felipe y Lagos de Moreno. Y Lagos de Moreno, Jalisco. Como a 10 pasos. Sí, como en menos de un minuto ya estuvimos en tres municipios al mismo tiempo. Buen provecho, amigos. Perdón. Buen provecho. Y ahora, pues para lo que vinimos, amigos, para ver cómo se ve el cielo totalmente estrellado aquí en la oscuridad de la noche y alejado un poquito de la ciudad. Y pues nada más, estas son las imágenes que captamos de las estrellas y espero que las disfruten. ¿Qué tal, amigos? Oigan, nuestra aventura del día de hoy terminó. La verdad, yo me la pasé muy contento. Yo cumplí el objetivo por el que vine. Yo, la verdad, tenía ganas de ver cómo se veía el cielo y de fotografiar el centro de la Vía Láctea. Y pues lo que logramos
estuvo bastante bien. ¿O tú qué opinas, Manuel? Es que realmente sí, ahora sí venimos en plan de descansar y sí se cumplió el... ¿El reto? El objetivo, ¿verdad que sí? Porque sí, hay días que salimos y eras de andar de pata de perro. Entonces ahora sí, realmente sí nos estuvimos en un solo lugar y cumplimos lo que veníamos, ver las estrellas. Y se acabó. Y tú a trabajar. Ah, sí, a trabajar. Pero bueno, amigos, espero que el video les haya gustado. Por favor, comenten qué les pareció. Si les gustarían más videos así de este estilo. ¿Alguna otra cosa, Manuel? No, sería todo. ¿Sería Nos todo? Nos vemos a la que viene. Nos vemos en la siguiente aventura. En esta ocasión me acompañó... Emanuel. Mi nombre es Noé. No olviden suscribirse para más aventuras. Y nos vemos la próxima. Adiós.